nos vemos al canal Obra Tribu. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un video de abriendo bolsitas con Laurita. Sí, por fin un abriendo bolsitas. Encontré esta bolsita que esta me costó $5.99 en la tienda de Thrift City. Tiene mucho que no tienen bolsitas. No sé si no les están llegando juguetes o a lo mejor no, sí les están llegando, porque sí he visto, pero pues, juguetes pequeños, vaya, como para poner bolsitas, porque no he visto que pongan bolsitas. Y las y han puesto un par, pero tiene así como que puro como murió, como cosas que nada que ver. Yo no he encontrado. Y ayer que fui, o antier que fui, ya tiene como 3 días que fui, por fin encontré una y creo que esta sí va a valer la pena, porque vean, como les digo, me costó $5.99, pero trae muchos Playmobil, por lo que estaba viendo. Bueno, trae Minions también, un montón. Pero estaba viendo que trae muchos Playmobil. Creo que trae un perrito de Barbie. Me parece que es el perrito de Barbie de la Barbie doctora de los 90s. Y bueno, pues trae diferentes Playmobil. Entonces, estos no estoy segura si son Lego o algún tipo de Lego. Tendré que checar porque no estoy segura. Pero bueno, pues vamos a estarla abriendo y vamos a ver exactamente qué viene aquí, porque sí se ve que viene un montón. Algo hace ruido. No sé qué traigo ahí adentro, pero algo hace ruido. Así que bueno, pues sin más ni más, vamos a averiguar eso juntos. Empecemos. Ok, vamos a abrir esto. Como les dije, esto me costó $5.99 en la tienda de Thrift City, acá en Estados Unidos, donde yo vivo, en una tienda de segunda. Y bueno, pues vamos a abrirlo. Vamos a ver todo lo que viene. Bueno, lo primero que viene es este, que es un perrito. Y este creo que es el perrito de Mattel, de la Barbie doctora. Y de hecho sí, aquí dice 1995 de Mattel. Eso sí, es el perrito de la Barbie. Está padre. Eso viene este perrito. Viene también este, que es un Playmobil. Dice Sprint. Y vean, trae como un ojo morado y luego trae aquí puros, así como la barba. Este, no estoy segura de qué set será. Si ustedes saben, déjenme saber, pero creo que... sí, bueno, de hecho sí es Legos. Pensaba que era Legos, pero no sé si será otro tipo de Legos. Legos más grandes o qué. O Legos así como para niños más pequeños. Porque vean, sí, dentro de aquí dice Legos. Lo único que no sé por qué son tan grandes. No entiendo. Viene este. Pero sí, son de Legos. Aparentemente son de Legos. No pueden entrar. No. Nope. Viene esto. Viene este. Y sí, ahí dentro no se alcanza a ver, pero ahí dice Lego. Pues son de Legos. Vean, sí son de Legos. Tal vez de Legos más grandes. Es que estos, yo no conozco mucho de Legos. Y supongo que esos son de Legos, como para niños más pequeños, a lo mejor. Pero vean. Viene que es esto, un gato y una personita. Se pueden remover. Eso viene el barco, el gato y la persona. Y viene así como para estirarlos. Es un barquito. Vienen más piezas. Viene otro de estos, que es como un carrito. Viene otra persona. Vean, este trae bigote. Voy a ponerlo aquí. Viene otro de estos. O viene un amarillo, un azul y un verde de esos. Viene un piloto. Este es el del barco. A ver, vamos a quitar este. Porque supone que ese es el del barco, vean. Sí, ese es el del barco. Vamos a poner este aquí nada más. Creo que es una señora. Viene más piezas de Legos. Y creo que eso es todo lo de Legos. Viene también un yo-yo. Y supongo que es de luz, porque trae adentro, se ve como un mecanismo, pero no estoy segura. Pero si viene un yo-yo. Tenía mucho que no veía un yo-yo en mi casa. Pero aquí tenemos uno, que salió en una bolsita. Viene una camioneta. Ah, es lo que se rió. Y tiene luz. Está padre. Viene él. Es un personaje. Un platanito que se cayó ahorita. Viene esto, que no sé qué es. Viene este. Este de ellos. Vean, es el de
Despicable Me. Viene la niña. No recuerdo cómo se llama la niña de los lentes. Viene un Minion. Es este. Viene otro Minion. Vean, ese está vestido así como, como de otro país. No sé, como de Inglaterra, algo así. Viene este. Este tiene dos ojos, esos tienen solo uno. Viene este. Ah, vean, este es como que el karateka. El Minion karateka. Y vean, trae el pelo diferente a este. Este trae como puros puntitos y este bien peinado. Muy padre. Voy a poner este acá. Viene este con su plátano. Supongo que ese plátano es de los Minions. No sé si algún Minion tendrá para detener el plátano, pero bueno. Porque este, trae, este sí trae un plátano en la mano, vean. No, ya tiré todos los dedos. Como siempre me pasa. Viene este. Vean su lengua y sus dientes. Qué chistoso. Está padre. Oh, este. Es como de goma. Y vean, ya se le cayó la parte de abajo. O creo que es de este. A lo mejor tienes, a lo mejor es para formar un Minion. Y viene también este con su trompeta. O su pistola, más bien. Mira más Minions. Ah, viene la otra niña. So, viene ella. Y viene ella. Y viene ella. So, vienen las tres niñas. Vean qué bonito. How cute. Vienen las tres niñas. Viene esto, que es el Darth Vader. No sé si esto abre. Sí, sí abre. Trae como un clip para colgarse. Ay, vean este. El Minion que está haciendo pasteles. Por supuesto que todos están cayendo. Voy a batallar siquiera, ya lo voy a dejar así. El Minion cavernícola, vean este. Ah, a lo mejor este es el que debe de llevar el plátano. Ah, sí, vean, el Minion cavernícola, ese es el que detiene el platanito. Oh, how cute. Y viene este con los pasteles que este preparó. Y este como que, me retiro. Viene otro pedacito de Lego. Viene esto, que este creo que es de este. Porque venía esto, entonces... ¡Ya lo rompí! Bueno, creo que iba así. Y ahora sí, vamos con los Legos, porque creo que ya no quedan Minions. Ah, sí, viene este Minion más. Vean. A este se le anda zafando esto. Pero bueno, viene este Minion. Y viene otro, el vampiro, Minion vampiro. Viene un platito de algo, no sé de qué será. Dice Tinkway. A lo mejor es para parar algunos de los Minions, podría ser. A lo mejor para este, no sé, no sé. Ah, para este, a ver. Ah, sí, vean. Es un stand para este. Oh, qué padre. Para que se detenga, porque tiene sus patitas muy delgaditas, entonces pues se caen y así no se caen. Y ahora vamos con los Legos, porque vienen algunos Legos o... Vamos de nuevo con este. Les voy a hacerlo por partes. Bueno, ese era el primero que vimos. Es el que tiene su ojito morado. Luego tenemos este, que es uno de los como más antiguos. Vamos a ver su camisita amarilla. Todo lo demás en blanco. Viene esta joven con su chongos. Vean eso. Eso está padrísima. Está con su ropita rosa y unos chongos. Vamos a ponerla aquí. Viene este, que es un señor con su corbata, sus zapatos amarillos. Muy súper guapo con ese cabello. Muy padre. Viene este, que es así como de primeros auxilios. Vean, trae su gorrita y trae su traje acá también. Que dice aquí, trae la X y la X. La cruz verde, ¿será? Viene un niño. Todo de azul con blanco, un niño rubio.
una señora así en azul con su pelo en negro. Luego viene este, que viene siendo un señor, es así con su trajecito en naranja. Y creo que él es compañero de él, porque vean, trae el mismo tipo de traje. Nada más que este no trae su sombrero. Vamos a poner estos para acá. Viene este otro señor y este trae su pelo naranja, es pelirrojo. Este no trae zapatos. Y vean el dedito. Está padrísimo. Este otro creo que es un policía. Sí, es un policía, vean. Y debe de traer aquí su pistola, lo cual no la trae. Pero no importa, aún así está muy padre. Pero sí, vean, este es un policía. Este está padrísimo. Ahí está. Viene este otro que trae bigotes. Y este es, ¿qué será? El comandante de la policía a lo mejor, porque vean, él trae un traje diferente, pero también es como un policía. Yo supongo que él es como que, no sé, a lo mejor el jefe de todos los policías. Y el último es este, y viene siendo una señora. Y este también es de Playmobil, y dice aquí 1990. So, es una Playmobil, de hecho de este, podría ser un niño más bien. De hecho tengo de esta, tengo una que es una bolita y bueno, ese es el segundo que me sale así. Y es un poquito como que más chaparrito y más gordito que los otros, pero vean, está muy padre también. Y es el segundo que me sale de estos. Pero sí, y bueno, pues eso ya fue lo último que salió en esta bolsita. La verdad estuvo muy padre. Venían cosas muy muy padres en esa bolsita. Y les digo, por $5.99 se me hizo súper súper bien porque vienen... pues varios Playmobiles, viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Playmobiles, aparte todos los Minions, aparte eso, y aparte este que es el perrito de la Barbie, so, está muy muy bonito. Pero bueno, esos son los que nos salieron en esta bolsita. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos, cuídense mucho mis hermosos, y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.